Buenas tardes. Bienvenidos. Les pedimos a los a la gente que se llegó hasta aquí que por favor se acerque. No vamos a estar mucho tiempo sentados porque vamos a tener que ir dentro de un ratito a ver unas cositas por allá atrás, pero vamos a comenzar formalmente, digo, agradeciéndoles a todos haberse llegado hasta aquí en esta celebración de un nacimiento de un nuevo hijo. Es el tercer hijo literario que María Inés tiene, así que es una fiesta esto, ¿no? Vamos a comenzar entonces leyendo la resolución del Honorable Consejo Deliberante, que dice que, visto la nota recibida ingresada al Consejo con fecha 7 de marzo de 2016, y considerando que esta presentación fue realizada por la escritora María Inés Lanfranchi, que el libro trata de una búsqueda de sentido a la vida a través de aspectos intuitivos, donde una buscadora se encuentra con un maestro en un plano sin tiempo y sin espacio, que la obra está basada en las conversaciones que la autora ha mantenido con el artista plástico Ciruelo Cabral, que la autoría, quien condujo en el camino de la redacción, fue la reconocida escritora Liliana Bodoc, que asimismo estará presente desde la capital federal el artista Héctor Martínez, por haber hecho la tapa del libro en un óleo exclusivo para la obra, que el evento será representado por el grupo de teatro Leído. El cierre estará a cargo de Aldi Anzugaray con una canción ancestral llamada Mujeres. Visto entonces por todo lo expuesto, este honorable Consejo Deliberante de la ciudad de la Villa de Merlo, en la provincia de San Luis, en uso con las facultades y atribuciones que le confiere la ley, produce la siguiente resolución. Artículo 1. Declarar de interés municipal la presentación del libro llamado Diario de una búsqueda, de la escritora María Inés Lanfranchi, a presentarse en la Casa Museo Palmira Scrosopi el sábado 11 de marzo a las 19 horas. Remitir copia de la presente al Departamento Ejecutivo Municipal y la interesada para su toma de razón. Y artículo 3. Dar forma a esta resolución. Esto lo dice el Honorable Consejo Deliberante de la Villa de Merlo. Por lo tanto, este libro entonces pasa a ser ya del pueblo, señora. El aplauso entonces. Yo tenía pensado leer un pequeño capítulo chiquitito, pero hay mucho, Mariana. ¿Sí? Bueno, porque hay... Bueno, nadie se queda con las ganas, dice. Esto en realidad es el perteneciente a este libro que se está presentando y está dentro de la primera luna del libro. Lo que sería el primer capítulo, por aquí en este libro son lunas. Y yo quería leer esto porque me parece que también es una manera de presentación de María Inés, como para que aquellos que no la conocen sepan de qué se trata esta nueva etapa de María Inés, ¿no? Una etapa que empieza de una manera diferente. Acá dice, esto se llama Aves de Rapiña. Mi cuerpo pesa por colgajos de historia. Aves de rapiña se amontonan por doquier. Andar cansino, reflexión tendiente a embellecer, relaciones sangrientas. El peso se hace cada vez mayor. Kilos y kilos se montan sobre cada pisada. Ya no estoy ahí. Voy desgajándome en restos de cuerpo que entretienen colmillos jugosos, pero yo ya me fui. En silencio, cuando se relamían, cuando se deleitaban con su presa, cuando digerían sueños descuartizados, cuando dormían placeres ajenos, me escapé. Me armé otra, nueva. Ellos no lo saben. Que no lo sepan, que se queden con el cadáver de mi cuerpo pasado, el que construyeron para su sádico propósito, que se ocupen en desgajar un envase muerto, lejano, inexistente. Quiero que me dejen en paz.
Deseo alcanzar mis nuevas metas en silencio, en siluetas, en figura grácil, dejándoles a mi paso carne muerta de significantes podridos, para que ellos, voraces depredadores, se sientan importantes, se distraigan y no me detengan. Dice María Inés en esta primera luna del libro Diario de una búsqueda. Y me pareció propicio porque es como un empezar de nuevo, ¿no? Como un cambiarse el ropaje y arrancar otra vez, y creo que de eso se trata, ¿no? Lo que sigue es una presentación de los integrantes del grupo de teatro Leído. Vamos a comentar un poquito sobre ellos. El grupo comenzó a trabajar en Merlo en 2012. Han representado sus obras en la Biblioteca Nacional, en teatros de Buenos Aires, en San Luis Capital, en la Casa del Gobierno Terrazas del Portezuelo, en el Centro Cultural Puente Blanco y en la Villa de Merlo en diferentes espacios naturales y en casonas típicas de la zona. Marcela Aravena, su creadora y directora, nació en Mendoza, estudió en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Arte y Diseño. Actualmente es docente de la Universidad Nacional de San Luis y se encuentra dictando un seminario intensivo de cine y teatro junto a Juan Pablo Beltramino. En esta oportunidad van a realizar una presentación a partir de una lectura de uno de los textos de este libro que estamos presentando hoy, Diario de una búsqueda. Yo los invito entonces a que nos levantemos y pasemos un poquitito más allá, ahí donde están las velas de frente, nos ponemos ahí para poder...
Cascacapater. Use racas, majadas, chiriantes y chirriantes, putos olijos, ojos, ojos, ojos. Miro cosa bellosa, más chismada, tamando, mundo, 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 mundo. Maquecida, durmiente, brisonante, brillacante, brillante por gatos, patos, fierfrosca, patos, gafas, gatas, briscotas, faltantes, flatantes, utensilios, duendecilios, idilios, patos, gafas, gatas, gotas, faltantes, latantes, latantes y flotantes, una ira de armiño, antaño, armonio, montoño de Dios pagano.
aplauso para los integrantes del grupo Teatro Leído, con la creación y la dirección de Marcela Aravena y todos sus integrantes, saludadas en este momento por María Inés Lafranchi. Bueno, vamos a continuar y, por supuesto, ahora a recibir a quienes nos visitan y vamos a hablar un poquitito de ellos, un poquito nomás, así después los escuchamos, que lo importante es escucharlos a ellos. Está con nosotros la escritora Liliana Bodoc, quien nació en Santa Fe, que estudió licenciatura en letras y fue docente de la Universidad de la docente de literatura argentina y española. Actualmente vive en el Trapiche, aquí en la provincia de San Luis. En el año 2000, a sus 40 años, escribió su primera novela llamada Los días del venado, con la editorial Norma. La novela recibió varias distinciones: premio a la mejor obra literaria juvenil por la Fundación El Libro, de la Feria del Libro de Buenos Aires en el año 2000, premio Fantasía en el año 2000 también, primer premio de narrativa otorgado por la Fundación Fantasía Infantil y Juvenil en 2001. El libro estuvo también en la lista de honor del premio Andersen en el año 2000. En 2002 publicó la continuación llamada Los días de la sombra, que también recibió buenas críticas, y el premio Caleidoscopio de Venezuela. En 2004 publicó el tercer y último libro de la saga de Los confines. Actualmente posee ya 22 libros publicados, entre los que se encuentra el primer tomo de la saga Tiempo de Dragones. También está con nosotros Héctor Martínez, quien nació en Buenos Aires en el año 1966, estudió en el Colegio Nacional Urquiza. Desde chico se dedicó siempre al arte, empezó su carrera profesional realizando publicidades y cartelería para comercios, trabajó para Macintosh realizando diseños para el Mercosur. En 2004 tuvo su primera exposición de arte en el Museo de Flores. En 2015 obtuvo una mención por su trayectoria artística y solidaria para el pueblo. Visitó San Luis para el segundo encuentro fantástico y medieval de Cuyo y la Villa de Merlo, participando con dibujos en vivo de dragones. Que está, ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a repetir, el óleo original es este que está ahí sobre la mesa, y ese óleo es el que está ilustrando la carátula, la tapa del libro, ¿no? Y por último, para que después ya tomen la palabra ellos, María Inés Lanfranchi, madre de dos hijos, vive en la Villa de Merlo desde el año 2009, posee una editorial propia llamada LAM, Ediciones Asociadas a Prosa de la Sociedad Argentina de Escritores. El Tajo fue su primer libro sobre cuentos oníricos en el año 2013, Laberinto lo publicó en el 2015, su primera novela donde hay más de 7 sueños relacionados con el tema de violencia de género y sexualidad, audiolibro Hadas y Dragones en coautoría con Ciruelo Cabral, y se encuentra ya escribiendo su cuarto libro sobre seres mitológicos de la provincia de San Luis, proyecto que lleva adelante como equipo con el artista plástico Fernando Molinari. Este es el tercer libro de María Inés, y entonces le damos la palabra a ellos. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar esta noche aquí.
Hola, acá estamos. Bueno, buenas noches, hermosa noche, gracias por estar. Me gustaría que todos puedan participar, acá hay un lugarcito libre, quien tenga ganas de sentarse en el césped o los niños, están invitados, porque la idea que Liliana propuso y nos pareció genial a los tres, es que esto sea un diálogo con ustedes. Vamos a charlar del libro y vamos a responder todas las preguntas que a ustedes se les ocurra. Así que los invitamos a acercarse. Y yo pido un vasito de agua, si es posible, por favor. Los nervios son muchos. Bueno, le paso el micrófono a Liliana. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Ine por permitirme acompañarla un cachito, un ratito nomás en el camino arduo y largo de este libro que escribió, que parió, aunque se trate de un lugar común, es un lugar además de común muy cierto. Y bueno, contarles así muy, muy brevemente qué me pasó a mí cuando me encontré con este texto y después invitarlos a charlar y a participar y a matar la pregunta, sacar a la amiga, a ver que nos cuente cómo hizo esta maravilla. Primero que nada, no quiero nombrar esto que acabamos de ver, este teatro leído, pero físico, pero corporal, esta palabra atravesada por el cuerpo. Yo diría que este grupo de teatro, además de hacerlo muy bien, no pudo elegir mejor lo que leer de todo este libro. Y digo esto porque una de las cosas que yo pensé a lo largo de mi lectura del texto de Ine fue respecto de los límites del lenguaje. Hay libros que nos proponen encandilarnos con lo mucho que puede decir el lenguaje, y está muy bien, y son la mayoría. Pero hay otros libros, en cambio, que nos dejan frente al abismo del lenguaje, a los lugares, nos enfrentan a los lugares en los que el lenguaje, pobrecito, sirve para poco y nada. La guerra es uno. Yo tengo un amigo que dice que las arengas militares son el lenguaje que clausura el lenguaje. Después de una arenga militar las palabras no valen para nada, solamente la muerte. El amor seguramente sea otro. Y la búsqueda interior y la búsqueda mística y la búsqueda a través de estos laberintos que siempre nos propone lo mágico, creo que es un lugar también en el que el lenguaje puede quedarse corto. Por eso digo, el trabajo de Marín es... ¿Se escucha? No. Ahora sí. Digo, por eso el lenguaje de... El lenguaje. Sí, el lenguaje, claro. El lenguaje y el trabajo de Marín son doble, triplemente meritorios. Ahí buscó decir lo inefable. Y lo pudo hacer. Cuando yo me enfrenté... ¡Ay, qué bueno! Cuando yo me enfrenté, lo digo de la mejor manera, cuando yo me abracé a este texto, lo hice sabiendo que siempre, siempre tratar con el texto de otro presume, antes que nada, sacudirse, ¿vieron como los perros cuando se bañan? Sacudirse las propias pulgas, la propia sintaxis, la propia gramática, las propias temáticas, los propios prejuicios, para entregarse al texto, a la lingüística, a la sintaxis, a la semántica, a la metáfora del otro, que nos dio permiso, autorización, para meter las narices en su libro. Bueno, y me encontré con esto, con esta verdadera maravilla, y créanme que no es una gentileza de mesa de presentación. Diario de una búsqueda es un libro muy particular. Es un libro anfibio, digo yo, porque respira así en la tierra como en el agua. Es un libro lunar, pero no solamente, porque está organizado en lunas, cosa de la que después María Inés nos va a contar detalladamente las causas. Y tampoco solamente porque está atravesado por lo femenino. Es un libro lunar porque ilumina así como la luna. Lo justito nomás para no tropezarte. Apenitas, esa luz penumbrosa que no nos termina de quitar el miedo, pero que sin embargo nos muestra el camino. Este es el libro que yo leí de María Inés, un libro valiente, un libro desmesurado, un libro atrevido, un libro
y esto lo digo con todas las mayúsculas posibles, incómodo. Y eso es lo que a mí me gusta de la literatura. Si la literatura no es incómoda, no sé, para mejor me compro un sillón. Yo no leo literatura para descansar. Creo que nadie lee literatura para descansar. Y el libro de María Inés es un libro que nos mete de cabeza en un territorio de crisis, de buena crisis de transformación, de crisis de enfrentarnos con nuestros miedos, con nuestros fantasmas, ¿por qué no?, con nuestros dragones, con nuestras pesadillas, para encontrar nuestros sueños. Ese es el libro que yo leí una y mil veces, repetidamente. En ese libro me encontré con esta mujer, con esta pensadora, con esta buscadora. Y de verdad, apenas. Yo creo que mi presencia fue, ¿cómo se llaman estos remeditos que son placebo? Estos remeditos que son de mentira. Yo creo que mi presencia fue más un placebo que ninguna otra cosa, para que ella terminara de atreverse a poner los puntos finales, a pulir, a retocar y a entender que había escrito un libro que merecía y que necesitaba ser leído y ser atravesado. Yo llego hasta acá nomás porque me parece, no, estoy segura que lo más importante lo tiene que decir María Inés. Y ya que estábamos hablando de los otros y de atravesar un libro, yo voy a arrancar por preguntarle a María Inés algo que charlamos alguna vez, pero que me parece que está bueno que lo comparta. ¿Cómo percibiste tu propia transformación? Escribir siempre es transformarse un poco, para bien o para mal, vaya a saber. ¿Cómo percibiste vos tu propia metamorfosis, tu propia transformación en esta escritura? Eso, y si pretendés, si querés, si soñás, que los lectores también se transformen. Lindo. Bueno, gracias. Gracias por tus palabras. Fue mucho más que un placebo, les puedo asegurar. Fue la confianza, Liliana. Y bueno, y Héctor, la cara, la imagen. Sí, fui otra. ¿Saben cuándo me di cuenta que fui otra? ¿Sabes cuándo, Lili, Héctor? Cuando estaba en la última lectura. Hay una serie de rituales en la elaboración de un libro y uno de los últimos es la prueba de galera. Cuando yo estaba leyendo por última vez el libro, porque ya se imprimía, les cuento que fue el 1 de enero, entre las 4 y las 5 de la tarde. Miren qué fecha. Y yo lo leía y era pasado. Yo ya no era esa, la que está acá. Habían pasado cosas que yo en este libro buscaba, puertas que se abrieron. En alguna de las lunas van a encontrarse con que, bueno, escribir es mi pasión y es una escritura que enlace, que baje de otro plano y traiga a nuestra realidad relatos, mis visiones de la otra realidad. Pequeños viajes astrales, si se podría decir. Y a medida que yo lo leía, iba dándome cuenta, esto pasó. Y yo acá estaba buscando algo que después encontré. Y esto sucedió y llegar al último punto del libro, cuando ya se mandó para que se imprima, fue fuerte, porque de corazón les digo que el que busca encuentra. Y bueno, sabemos que son palabras trilladas. A mí me pasó con el plano espiritual y personal, y mi deseo con todos es que al leer este libro encuentren pequeñas llavecitas que puedan ir descubriendo las pasiones y que puedan ir encontrando la puerta entreabierta para encontrarse de frente con la pasión. A mí me pasó. Gracias. Bueno, si les parece, yo hago alguna pregunta más y después, ¿no? Y Héctor, y abrimos ahí el juego, porque seguro ustedes tienen muchas cosas para preguntarle también. Bueno, a mí hay una cosa que siempre como escritora me problematiza. Este libro se llama Diario. Y eso nos advierte acerca de algo. Es un género, además, ¿no? Un género que tiene que ver con lo autobiográfico, con las propias búsquedas, las propias vivencias, los propios avatares, bla, 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 bla.
Siempre es un riesgo escribir un diario. Siempre es muy riesgoso porque hay que dar un salto desde lo privado a lo público. Yo no puedo escribir un diario que solo me interese a mí. A mí, a mis seres queridos o a mis cercanos y quién sabe. Para escribir un diario y atreverse a publicarlo y que esto tenga sentido, hay que dar un salto. Un salto para lograr que esto que me pasó a mí, de alguna manera, le competa a los demás, les interese. Hay que lograr que se universalice, si ustedes quieren, la experiencia. Y eso de verdad, y lo digo por experiencia propia, y no solo de escritura, sino a veces de acompañar escrituras de los otros, siempre es una tarea muy difícil. ¿Vieron? A todos nos pasa que recordamos algo, vivimos algo, y nos parece que porque nos emocionó a nosotros, necesariamente tiene que emocionarles a los demás. Porque nos asustó a nosotros, le va a asustar a los otros. Porque yo lo amé, ¿lo van a amar los demás? La verdad que no. Excepto que medie la palabra poética. Ahí sí, los demás se van a asustar, los demás lo van a amar. Y María Inés logró hacerlo. Entonces, ¿cómo? Bueno, con tu ayuda. A ver, ¿desde dónde lo digo? Y estas son como el oficio de destramar las palabras y el oficio de aprender a hacer literatura, ¿sí? Que es un pasito más a escribir. El libro tiene una narradora que cuenta, ¿sí? Digamos, que vino a la Villa de Merlo y que quería que sus canas fueran bien despeinadas por el viento. Se encuentra con un maestro en un lugar sin tiempo y sin espacio. Yo si les digo dónde, es allá. Sea luna, sea astral, sea internet, sea esto que está ahí, que no se sabe. Y empiezan a dialogar. A esta buscadora, después de cada diálogo, que es bastante insistente y pregunta y pregunta y pregunta, ¿no? A este maestro, después se le ocurren, sueña, aparecen textos como el que leyó Gustavo, como el que interpretaron las chicas y muchos otros más. Entonces, lo primero que trabajamos con Liliana fue, a ver, hay que diferenciar las voces. Tenemos la voz de la narradora principal que nos presenta el libro, la voz de un maestro que es Severo, la voz de la buscadora, y después está la voz interna de cada relato. Esto para mí fue fundamental en hacer que este libro sea entendible, Lili, porque cuando transcurre en una casa, en la casa Museo Palmira, en la casa de la abuela, en un supermercado, en una autopista como Cortázar, hay un contexto conocido, acá no. Acá había que representar la nada, ¿y la nada desde dónde? Desde las diferentes voces. Y este fue el principal trabajo, que cuando, después de unas idas y vueltas, Liliana me dijo, bien, yo dije, listo, ya está, ahora el libro fluye. Porque bueno, este esquema después se repetía y se llenaba de otros significantes, pero la voz con Z ya estaba definida. Así que bueno, esto fue la cuestión de diario. Me das el pie para decir que lo escribí en un año. Y yo pensaba, bueno, anuario de una búsqueda. No pega. Bueno, diario, uno puede escribir 365 días. Y al encontrarme con esto del diario, investigando sobre todas las culturas ancestrales, que en el libro también está, me encontré con el calendario de las 13 lunas, me encontré con este calendario que nuestros colonizadores rompieron. Era perfecto. 364 días en 13 lunas de 28, con un día que le sobraba, y era el día sin tiempo. ¿Para qué? Para descansar para el próximo año. Bueno, vinieron los colonizadores, Gregoriano, que 30, que 31, que 28 y que cada cuatro 29, ¿no? Era todo lineal. Entonces dije, bueno, honremos esto
que han descubierto nuestros ancestros y que, bueno, estarán acá inspirándonos a todos, que descubrieron mirando la luna. Entonces, en lugar de 13 capítulos, el libro tiene 13 lunas. Y cada luna esta estructura, un diálogo y el cuento fantástico. ¿Seguís vos? Yo te voy a hacer una pregunta a vos ahora. Y después también pueden levantar la mano, el inalámbrico lo liberamos para que circule. Aprovechen la mesa, por favor, a estos dos genios. Yo sé que es mi libro, pero también quiero traer estos genios a la Villa de Merlo. Aprovechenlos, por favor. A mí me sorprendió cuando lo vi. Dije, wow, es esto. Entonces mi pregunta, Héctor, es, ¿por qué te imaginaste? ¿Por qué elegiste estos colores? ¿Cómo llegaste a través del libro a hacer esta tapa? Bueno, ahí se escucha, ¿no? Sí. Bueno, vos me diste unos datos, así, y en base a eso empecé a trabajar como hago siempre con las pinturas. Uso el oído para pintar. Claro, agarré, me imaginé, ya más o menos tenía la idea, pero dije, para poner la pasión y todo, tengo que oír todo. Entonces empecé a oír el aleteo, la llegada. El dragón llega al lugar exacto sin ver y sin oír. Digamos, lo percibe porque es como que está escrito que tiene que llegar a ese lugar y con la cola hacer flotar emerger la roca donde está el escrito, de la arena, ¿no? Lo saca a la luz. Y después la parte del idioma que usé, iba a usar el élfico, pero está muy usado. Entonces después decidimos usar el idioma antiguo, el rúnico, así que usaban los antiguos vikingos. Y bueno, y justo yo tengo mi bisabuelo paterno, era de allá. Entonces mi abuela, bueno, era hija de ellos, de gente nórdica, así de Suecia, de Suiza. Y después, bueno, se mezclaron con los Martínez y bueno, y es lo que queda. Acá estamos. Y bueno, esa cabellera no dice algo. Esto es para llevar la contra a los Martínez. Acá está. Pero, y bueno, y entonces se me ocurrió que para sacarlo a la luz tenía que ir, hice como un honor a mis antepasados y le hice toda la frase que ahí aparece en el libro en el castellano también, en idioma rúnico. ¿Traducción del texto? Sí. Está, es más, si vos lo buscás, está. Lo traducís al español y está. Y después, bueno, el color hice algo medio oscuro, así con la arena. Las lunas, me olvidaba. Cuando ella me dijo en vez de capítulos, lunas, ahí agarré y dije, bueno, hay que hacer como un círculo y las distintas facetas de las lunas, como para darle un entorno en la parte de arriba, así como un título no con letras, sino con dibujo, ¿no? Como una especie de arca. Y ahí lo transformé. Yo tengo ganas de leerles el texto, porque es un texto que abre puertas y portales, y contarles un poco acerca del origen. Los que me conocen saben que tenemos a un dragón volando a la Villa de Merlo, que es Ciruelo Cabral. Por supuesto, yo soy la buscadora que insistentemente, ¿sí?, ha logrado que Ciruelo tenga un lugar para nosotros en la villa, con sus láminas que enmarco y que van a los colegios, y también con charlas en las escuelas, con videoconferencias. Yo lo escuchaba a Ciruelo hablar, en la mota dijo algo acerca de la mariposa que dije, esto tiene que quedar. Le decía a los chicos de la mota, si yo quiero estudiar la mariposa,
No la puedo poner sobre un tergopor con alfileres. Si yo quiero estudiar la mariposa, tengo que aprender a hacer flor. Dije, esto no puede quedar entre los 30 alumnos, los adultos que estábamos, esto tiene que trascender, porque es cierto, nos pasa en todos los órdenes, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer algo tan especial, ¿sí? Poniéndolo, matándolo. No, al contrario, tengo que trascender y acercarme a aquello. Entonces, ahí dije, bueno, no, yo lo voy a desgrabar a este señor, las preguntas que yo le hago, las cosas que dice. Le comenté que estaba escribiendo sobre él, no entendía nada. Me decía todo que sí, como siempre. Dale, María Inés, sí. Y cuando estuvo terminado, estaba la cuestión, ¿digo que es ciruelo o no digo que es ciruelo? Si digo que es ciruelo, te escracho. Y si no digo que es ciruelo, tampoco se me ocurrió todo a mí, porque el diálogo eran diálogos verdaderos. Y le pedí permiso, le mandé el Word, lo leyó, tardó un día o dos, imaginan mis nervios, y me dijo, sí, María Inés, te autorizo a usar mi nombre. Y con esta, ya lo van a encontrar en la voz del maestro. Si yo tuviera que escribir el libro, lo escribiría todo diferente. Déjame Dios. Me dice, pero sos vos hablando, yo te escucho, y está muy bien, y tiene una lógica interna y una coherencia. Te dejo que digas que fui yo. Y ahí le pedí el epílogo. Tenemos epílogo de ciruelo. Con este contexto me animo ahora a leerles, es cortito, ¿sí? Lo que está escrito en la tapa. Dice, existen portales, mundos paralelos en este mismo espacio y tiempo, habitados por hadas, dragones y otros seres fantásticos. Solo hay una forma de poder entrar en ellos, es a través de la imaginación. Y una manera de revelar al mundo su existencia es a través del arte. Sé un niño y todos los portales se abrirán. Sigue el camino de tu pasión, ciruelo. Esto es el texto que Héctor tradujo en rúnico. Rúnico, sí. Bien. Así que con esto ya estaría la totalidad del libro dialogado, presentado. No sé si te quedó alguna preguntita por hacer, ustedes. ¿Sí? ¿Quién tiene ganas de preguntarnos algo? Dale. No hay nada más lindo en estos momentos así, de que se acerquen al fogón, armemos un así, un de entre casa. No hay mate, pero no importa. Desen vuelta para ver la luna que los está coronando. ¿En serio? No te puedo creer. Ay, chicos, miren. Mira. Gracias. Qué maravilloso. Justo. Sí, hablando de ella. ¿Alguien? Hola. Sí. Marina, acá. Perdón, no te veo. Hola, acá. Acá, sí. María Inés, yo quería preguntarte, ¿en qué momento de tu vida llegó la idea germen, la idea semilla del texto? Bien. ¿Y cómo fue esa circunstancia? Qué lindo. Siempre busqué desde Buenos Aires. Busqué en la antroposofía, a través de un colegio Waldorf, al colegio hermoso. Hice grupo de estudio con el presidente de la sociedad antroposófica, hasta que bueno, me encontré con su ego y dejé. Bueno, paz, descanse, hermoso ser, ya no está con nosotros. Aprendí mucho, pero bueno, algo faltaba. Estuve en un grupo de camino espiritual llamado CAF, que sé que está en San Luis. En Buenos Aires participé, tuve, bueno, una tutora, Adela Valle, Dolly, que me acompañó. Ella era mi maestra en este grupo. Hasta que me mudé a Tigre y cambié de referente y no, prefería estar en casa con mis hijos a ir a las reuniones. O sea que ahí tampoco. Relajé, me vine para verlo, me conecté con esto, bueno, todo lo que implica una mudanza, sí, casas, construcciones, cuentas bancarias, afectos, duelos, etc. Y aparecieron los dragones, como todos saben. Un poco por intrépida y otro poco porque tenía que ser, aparecieron. ¿Y saben qué?
Cirulo, al igual que Liliana, todo el tiempo se están corriendo del lugar de sentirse maestros. Esto creo que es lo que hizo como la bisagrita, cosa que no pasaba en los otros. Los otros les gustaba ser maestros y ser reconocidos como maestros. Ciruelo, bueno, se va. Bueno, y me saca el tema. Liliana también. Liliana, bueno, acá la están viendo con esta actitud, esta humildad. Bueno, ella siempre está a la par, nunca se cree maestra. Y lo que hacen estos seres es que uno se encuentre con la propia voz, que uno les reconozca que son verdaderos guías, ¿sí? Más allá de que ellos no quieran ocupar este lugar, y ahí aparece el encuentro, ¿sí? Así que, bueno, esto también es un hallazgo de San Luis. Gracias. Hola. ¿Dónde? Allá, acá, Cristina. Sí. Explícanos un poquito qué significa cuando hablas de dragones. ¡Ay, qué lindo! Esta era una pregunta que... bueno, cuando estábamos en la previa, que nos demoramos unos minutitos con Liliana, me decía, te pregunto sobre los dragones, y bueno, justo. Yo creo que los dragones están, es más, están, no creo, están. Hay una idea de Ciruelo que Liliana la sostiene en la literatura todo el tiempo, Héctor también, es que la realidad es la fantasía. Imaginen esto, la realidad es la fantasía. La realidad material es una pasadita chiquitita que hacemos por el día. Cuando yo entendí esto, dije, el mundo fantástico que yo me imagino, con los seres que puedo ver, percibir, y aquellos de los que todavía no tengo ni idea, ¿sí?, están, cuando los reconozco, ¿sí?, me siento feliz y reacompañada. Entonces hoy te tendría que decir que para mí los dragones están acá, ¿sí? Podríamos decir que tenemos un dragón, una dragona. Podríamos decir que nosotros somos todos seres mágicos, que de hecho lo somos. No sabemos nada acerca de nuestra alma, solamente, bueno, tenemos que hacer silencio para escucharla. Somos todos seres mágicos con una misión y con un camino. Y si creemos esto, es maravilloso. Y estamos de pasadita un ratito por los trabajos, las instituciones, las compras, el supermercado, el banco. En este lugar yo ubico a los dragones. Así que gracias por la pregunta. Héctor, ¿te quedó algo? Inés. Sí. ¿Cuál fue de tu libro? ¿Cuál fue el...? Bueno, gracias. ¿Qué luna de tu libro fue la más exigente? Ah, sí. A vos como ser en tu búsqueda. Esa es la pregunta. Yo te digo que la 13, así de una. ¿Pensaste lo mismo? Van a ver que a partir de la luna 11 yo ya empiezo a jugar con que el círculo, la circunferencia de la luna se va cerrando, que estamos llegando a un fin. Yo quería seguir escribiendo sobre esto, no quería que se terminara, pero sabía que la luna 13 era el cierre y después, bueno, vendría otra cosa. Y fue muy difícil llegar a esta luna. La escribí, bueno, todos acá me conocen, la escribí en un momento en el cual me estaba separando, o sea que también hay otra despedida ahí, ¿no? Cierres, duelos. Y este diario que me acompañó en todo ese camino, tenía que terminar y no quería. De hecho, hasta en un momento temí que, bueno, se terminaran los diálogos con Ciruelo, que no se terminaron. Ahora me reta, pero bueno, es un maestro. Y bueno, fue muy difícil, pero no les voy a contar la última imagen. La última imagen de la luna es lo que me dijo, listo, ya está, se cerró, se fue, chau. Pero fue muy, muy difícil. En la última luna hay una ilustración de Rodrigo, mi hijo, Rodrigo Muñiz.
donde ellos se escuchan todo el tiempo, y dibujó algo parecido a lo que yo contaba en casa. Y les quiero contar que en el capítulo, en la luna 4, el universo está lleno de vida, hay relatos de Macarena, ¿no? Que esto también fue muy fuerte. Me preguntabas, ¿no, Cris, acerca de los dragones y la fantasía? Yo empezaba a darme cuenta, ¿sí?, que en casa empezaban a estar. Y yo digo, ¿estaré en un camino equivocado? Los chicos hablaban de dragones. A Macarena en el colegio le preguntaban en la primaria, ¿cómo se siente convivir con dragones? Se lo preguntaban como algo verdadero los compañeros, y Macarena decía, y no es fácil. Entonces, bueno, estoy embarcando a toda la familia en esto. Bueno, será por acá, y no se puede, después no se puede retroceder, ¿sí? Y digo, bueno, sigamos. Y bueno, ustedes van a ver, Merlo es chico, bueno, cómo seguimos nosotros, cómo sigue mi familia, y bueno... Sí, el final costó, Bea. Pero bueno, gracias, Bea, compañera de Aventura Full, referente importante para mí. A ver. A mí me pasa a veces cuando hago una pintura también, que cuando empezás con una ansiedad, que no dormís, que querés preparar los colores, todo. En un momento llega un tope y ahí empezás a... quiero empezar a otra. Y te agarra la ansiedad por la otra, pero no... Y después cuando terminás, te pasa que la extrañás. Pero después tenés que aprender el tema este de que, bueno, todo es un círculo. Empieza y termina y tiene que empezar otro círculo. En la naturaleza no hay rectas, por ejemplo. Ciruelo dice eso siempre, que la línea del horizonte es una porción chiquitita del círculo, de la Tierra. O sea que no existe la recta. Y con esto es lo mismo, la pintura, la música, la escritura, el baile. Hay que comenzar círculos, terminarlos para empezar otro. Y mientras estás dando la curva, disfrutarla. Disfrutar cada palabra, cada pincelada o composición musical. Y gozarla, disfrutarla al mango. Y cuando empieza la otra, empieza. Ya empezará. No hay tiempo para eso. No existe espacio, no existe tiempo. Existen dimensiones. Y uno puede meterse... Uno está acostumbrado... Digamos, a ustedes les pasa lo mismo, seguramente. Yo hay veces que vivo más ahí adentro, en esas cosas, que acá. Digamos, piso, sí. Sé que tengo que pagar esto, lo otro, pagar acá, pum. Ir allá, pero mi mundo no está acá, está allá. Entonces hay que disfrutarlo, es pasión, poner todo y bueno, que quede, si hay con que haya una sola persona que diga, uy, qué bueno que estuvo esto, de quién será esto, y bueno, ya está, como que hay una misión cumplida con eso, aunque sea con una sola. Ya vi lo que es más que demasiado. Eso era como para definir la parte del círculo. Yo seguiría con otras anécdotas, pero me gustan las preguntas. ¿Te pasaste con la idea, Lili? De dialogar. Sí. Yo no quiero hacerte una pregunta, quiero hacer una reflexión. En una de las lunas, no me acuerdo si en las 6 o en las 7, el personaje está cuidando una puerta que por donde entra las personas después no salen iguales ya, ¿no? Yo creo que era el 6 o el 7, no me acuerdo. Pero digo, para mí tu libro es esa habitación. O sea, uno entra y cuando termina ya no es el mismo que el que entró. Y creo que eso lo logramos, yo por lo menos lo percibo de esa manera, porque noto que vos no fuiste la misma al terminar el libro que la que empezó. Entonces, veo muy representada esa habitación de la que vos hablas en tu libro. En tu libro propiamente dicho, es ahí a donde entramos y de ahí es donde salimos transformados. Gracias, sí, es la luna 7.
que se llama Resuenan los miedos. Gracias, gracias, hermoso. Bueno, no voy a hablar. Lo narré en Santa Rosa del Collar en una tertulia, este cuento. Así que quienes son de Santa Rosa y fueron a la tertulia, ya lo conocen, la Basílica. Pero sí, es muy lindo, es muy lindo. Fue una de mis, porque uno siempre tiene favoritos. El libro completo me parece maravilloso, pero fue una de mis lunas favoritas. No te hubiera sabido decir cuál era, pero bueno, es la 7, sí. Me parece muy, muy, muy fuerte esa luna, sí. Sí, ahí, Vane. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo quiero hacer dos preguntas, ¿puede ser? Sí, claro. Una directamente a vos, la autora, y otra a los tres. Ine, vos como autora, ¿en qué luna ubicas a los dos dragones que tenés acá? ¡Uy, qué lindo! ¡Qué lindo! Y la otra, sí. A ustedes como autores, a los tres, como artistas, así. ¿Qué sintieron? Y mi pregunta arranca de que, digamos, lo que tiene la persona para dar o el grupo de personas para dar es lo que se ve reflejado en el fruto del trabajo, ¿no? De la obra en este caso. ¿Qué sintieron ustedes al trabajar todos juntos? Yo la tengo. Dale. Pues ya, es más, yo lo iba a decir y se me olvidó. Como no tenía un problema y no me llegaba el agua al tanque después de todos los kilómetros que me mandé, pero justo me hizo acordar. Gracias, Mane, mi novia. Como es más que nada quería agradecer esto que hiciste, este gesto de juntarnos a estos tres chicos de la vida, que acá que a la escritora Eliana, a mi maestro y gran amigo de hace 12 años, Ciruelo, y a este loco. Es una irresponsabilidad total lo que hiciste, dejarme la etapa para mí. Pero la verdad, agradecido a vos y bueno, haber participado en este grupo. ¡Qué lindo! Total, muy demasiado, mucha adrenalina. Así que, bueno, eso. Bueno. Eso es lo que sentí, digo, no entiendo nada, estoy con esta gente. Eso es lo que sentí. No sé por qué acá está Natalia, mi amiga de ANSES, no sé por qué se ríe así. Imagíneme a mí trabajando en ANSES las cosas que digo a veces. Sí, Berni, cierro la pregunta de Vane. ¿Sabés con qué capítulo lo relaciono? Con la magia. Y hablábamos los otros días con Bea sobre la magia. Uno desea cosas, ¿sí? Y yo siempre a veces hasta juego, me escribo ideas, me gustaría que Liliana Bodoque me corrigiera un libro, miren dónde estamos, le juro que estaba en uno de los papelitos. Me gustaría que un artista plástico me hiciera la tapa, le juro, y aquí estamos. Entonces, si les tengo que decir en dónde ubico, en qué luna ubico esto que está pasando, es en la magia, ¿sí? Y no sabemos cómo, pero pasa. Y hay que entregarse a ella. Bueno, no, lo mismo, lo mismo que acaban de decir y sumar así, digamos que contenta por todo y contenta también porque estoy como confirmando, reafirmando algo en lo que creo profundamente. Los mejores textos, los mejores autores son los que tienen, digamos, el espesor de los otros y no la prepotencia del ego y de la originalidad. Esto es mío, lo escribí yo solo, se me ocurrió a mí, soy un genio, está mi firma, me pertenece. Bueno, casi siempre vale poco y nada esa manera de entender el arte, cuando es espeso, cuando hay otros, aunque hayan aportado poquito, mucho, otras voces, otra gente trabajando, pensando antes, ahí es cuando el fruto del autor, de la autora en este caso, desde mi punto de vista, digo, ahí es donde se hace verdaderamente valioso, jugoso, y de alguna manera tanto Héctor como yo estuvimos ahí en algún lugarcito de la búsqueda de Marines, y eso me pone muy, muy contenta.
Bernardo, sí. Hola. Hola. Bueno, se trata de reflexionar sobre la magia. Si pertenece. El técnico necesita respiración artificial, el micrófono. Tiene poca pila, no tiene más. Tiene poca pila. La magia como elemento de la vida común. Yo creo que lo más peligroso son los magos, no la magia. O sea, cuando uno delega la magia que todos tenemos simplemente por el miedo que da, por el terror que da saberse tan poderoso, ahí estamos en un problema. Liliana en Buenos Aires dijo: ¿quieren cambiar la realidad? Escriban literatura fantástica. Parece una contradicción, pero no, porque justamente lo que existe, aunque no todavía condensado, es lo fantástico. Bien, yo creo que este trabajo que acabas de hacer no tiene pila. A viva voz, a viva voz. Bueno, yo creo que el trabajo que acaban de hacer es un aliento a la magia común, a la magia que cualquiera puede tener si se anima. Es un problema de valentía o de cobardía, no es un problema de existencia o de inexistencia. Es un problema de animarse a bucear. Y yo creo que es el haberlo escrito es un ejemplo de para poder que se anime cualquiera. Es una escuela de valentía. En ese sentido. Y acá está lleno de valientes, no tengo duda. Mira, me dieron muchas ganas de decir una cosa, digamos, a propósito de lo que Bernie está comentando, que me parece muy muy sabio y un poco, digamos, un poco no, mucho, digamos, relacionado con este libro, porque es esto, también tiene que ver con la política de lo mágico, ¿no? Porque uno creería en primera instancia que la magia no es política, y es un poco esto que vos decís, hay una aristocracia de la magia, quizás a eso te referías cuando hablabas de los magos. Y hay una magia del pueblo y hay una magia del llano, y a mí me parece que por esa tenemos que bregar. Así es que y yo creo que el libro de Marinés trabaja lo mágico desde ese lugar, desde lo mágico de todos, desde lo mágico colectivo, desde lo mágico chamánico, ¿no? No de Merlín, sino del chamancito de acá nomás, digo, dicho con el más profundo amor y respeto, ¿no? Sí, bueno, lindo, gracias, porque esa es la idea del libro. Bea. ¿Cómo definirían, por favor, la magia? ¿Quién empieza? ¿Quién? Bueno, se lo pregunto a los tres. Dale. Abuelo. Dale, claro. Eso. Acá estamos. ¿Cómo es la magia? Y mira, yo creo que todos tienen magia, con todo respeto a los magos, lo que son magos que hacen trucos, ¿no? Esos son trucos. A pesar de que son muy buenos, no dejan de ser trucos. Pero la magia, vos haces magia, toda la gente que está acá hace magia, todo el mundo. Lo importante, como decía el señor recién, es animarse a hacer, no mirar al otro, no, dejar de ser espectador. ¿Qué sería exactamente? ¿Cómo la definirías? ¿A la magia? ¿Qué hecho es la magia? Sí. Y la magia está en la energía de cada uno. El ser energético nuestro, los supuestamente, según dicen los científicos, los 23 gramos que se van cuando este envase se cae, que no, nada más que es un envase material esto. Ahí está la magia.
y ese es el que nos hace hacer capaz cosas maravillosas o terribles. Está la magia buena o la mala, en ese caso se podría decir. Pero la magia está ahí, él la tiene, es la esencia de uno. Ahí está el núcleo de la magia. O sea que todo el mundo la tiene. Nada más que hay que agarrar y animarse y ser tuk tuk y dale, dale, dale y sale. Decir, a ver qué me gusta. No sé qué hacer. Algo te tiene que gustar. Y bueno, poné todo ahí. Y mira, yo te digo, en mi caso, laburé de 40.000 trabajos diferentes, de todo hice, hasta mozo, de todo hice. Y hoy no vivo del arte a pleno todavía, pero hace muchos años, después de que me explotaron mucho, agarré y un día me echaron de un laburo y dije, chao, del 2010 a hoy soy independiente. Empecé a refaccionar casas, lo sigo haciendo, ahora estoy refaccionando un castillo. Después te voy a mostrar la foto, un castillo, solo. Cuando fui a cotizar todo, me dice, pero ¿qué vas a venir con un equipo de personas? No, solo. Y se empezó a reír, dice, pero ¿cómo solo? Sí, ustedes, si ustedes me permiten, yo lo hago solo. Y bueno, ya empecé hace un tiempito y la gente está chocha, no entiende nada, pero... Digo, ustedes quédense tranquilos, yo se los hago. Se lo dejo a él, al de la esencia, a ese que pesa 23 gramos. Él lo hace, yo soy un... las manos de él nomás, pero no... Ahí está la magia. Y bueno, y hoy dije... Es más, hoy no podía tener un jefe yo. Me explotaron tanto, muchos años, que del 2010 dije, basta. Tengo que cambiar la vida, pum. Y bueno, me está haciendo cada vez un poquito más mejor. Perdón, un poquito mejor, no más mejor. Entre paréntesis. Me agarré justo. Pero es así, tienen que animarse. Hay que dejar de... Espero que no haya acá un empleado y un jefe porque me matan. Pero... manden al jefe al diablo y sean ustedes. Les digo que... No sé si se van a hacer millonarios o no, pero que van a sentir un placer acá, se lo digo por experiencia propia. Eso es la magia para mí. Bueno, para mí la magia es cuando algo se escapa de las manos. El libro. Yo sentía, con este libro me siento diferente al Laberinto y al Tajo. Diario de una búsqueda, se está yendo lejos y María Inés va atrás como puede, tratando de hacer algo. Es como que más es un puente entre lo que yo busqué para que cada uno lo encuentre. Pero creo que lo mágico es cuando uno siente que lo que está haciendo está tan bien que la humanidad va atrás como puede, porque la idea, la acción, la intención, el producto, ¡fum!, ¿no? Vuela. Así que así la identifico yo, la magia. Y bueno, y mi idea de la magia tiene obviamente que ver con esto que han dicho, y quizás sea para mí lo opuesto al individualismo. Para mí la única magia posible es entender la hermandad de todas las cosas. Mago es ese, es el que es capaz de saber que yo hago así y vaya a saber qué le pasa a un árbol del otro lado del mundo. Yo acaricio acá y vaya a saber qué le pasa a una ola del mar. Yo odio acá y vaya a saber qué le pasa a una ardilla. Cuando nos olvidamos de ese entramado, ahí dejamos de ser mágicos, me parece. No me parece a mí, me parece a gente que lo ha pensado y lo ha vivenciado mucho. Cuando nos olvidamos que estamos indisolublemente atados a todo, a todo, a todo, dejamos de ser mágicos. Cuando yo como y no me acuerdo que en este mismo instante hay un niño que tiene hambre, dejo de ser mágica. No puedo ser mágica si no me acuerdo de eso. Ustedes dirán, sí, bueno, pero ¿cómo hago para vivir pensando que estoy atado a todo? Y ahí va,
Ese es el trabajo de la magia. Esos son los únicos magos que yo respeto. Los demás me parecen charlatanes de feria. Pero básicamente eso. La magia es el, para sintetizarlo, es el telar. Ni más ni menos. ¡Ay, qué hermoso! Miren qué maestra. Bueno, somos afortunados todos que podemos escucharla, realmente. Bueno, no sé cómo seguimos. Marinés, acá entre los árboles. Acá. Sí, tengo el sol de frente. María Elsa. Sí, Mari, sí. Yo quería preguntarte a vos puntualmente, pero seguramente van a tener algo para explicar de ellos también como artistas. Porque se estuvo hablando de todo esto de las piñas. Todo lo que se ha ido encadenando en cada una de las de los relatos que se han ido haciendo de acuerdo a las preguntas, yo uní en esa línea que no es recta o la no recta permanente, que es lo universal. Bien. Y entonces, como eso significaría que todo lo que ustedes lanzan mágicamente va a fluir, pero tiene que ir y volver, porque estamos en un permanente círculo. Si has pensado la trascendencia de este libro por esa línea, si alguna vez te vuelve y la encontrás. La verdad que no. Yo te escucho y bueno, hay una luna que habla sobre la curva, la recta no existe y demás. Y sí que estamos todos inmersos en un devenir que nos eleva, nos conecta, volvemos al cielo, volvemos a la raíz de la pacha, ¿no? Y ahí tenemos todos estos dos aprendizajes, que un poco es el vuelo del dragón. El dragón rápidamente está en la cima y llega lo más alejado de la humanidad, y puede estar también luchando con las vanidades humanas, ¿no? Y en fracciones de segundos. Bueno, esto yo lo sentí, lo viví con esta luna y en algún punto también con escribiendo el libro. La verdad que, bueno, sí, si uno los escuchan a estos dos grandes, y si esto va a pegar la vuelta, pero la verdad que nunca me puse a pensar cómo. Sí sé, que toda la intención está de que sirva. Toda, como me sirvió a mí. Es un libro fácil de leer, es ágil, es ideal para este momento, que todavía no, nos quedan los calorcitos del verano. Pero no, Mari, nunca le pensé la vuelta. Pero bueno, quizás ustedes me pueden ayudar después de leerlo. ¿Algo más? Yo quiero, antes de retomar la locución, si el cierre, los tenemos cantantes tan exitosos que tienen un compromiso y se tienen que ir a otro evento. Yo lo que quería comentarles, y de mi propia voz, es que los valores que mis hijos y sus amigos van a decirles cuando se acerquen, quien quiera, porque ya la compra, bueno, es secundaria, este es el momento que nos une, son todos valores sugeridos, ¿sí? Si uno piensa que esto es algo que uno quiere donar y dar, el que tenga el dinero que tenga y pueda acercar lo que pueda acercar, bienvenido sea. La idea con este contenido mágico espiritual es que nadie se quede con las ganas de llevarse el ejemplar, y que bueno, cuando conversen con los chicos sientan que bueno, que el libro es de ustedes, cualquiera de los tres. Bueno, Gus, no te veo. Acá estamos. Te damos el micrófono para el cierre. Tenemos un solo micrófono. El otro era solo para preguntas, no para reflexiones, ¿no? Entonces se quedó sin pila. Haciendo de iluminación también. Vamos a invitar a los chicos de Cactus, una parte del grupo Cactus, para que si quieren se vayan acercando, chicos, para armar. Qué mesa de lujo, ¿no? Esta última reflexión que cada uno hizo sobre la magia me parece que también es como para dar un marco
perfecto de cierre, porque de eso se trata el arte también, ¿no? De manifestar la magia a cada uno de la manera que así lo interprete. Antes del brindis y antes de la firma de ejemplares, vamos a escuchar a Aldi Alzugaray, a quien le pedimos que se acerque. Aldi Alzugaray, que nos va a interpretar una canción que es una canción de estreno, una canción que tiene que ver con la comunidad COM y que está llamada Mujeres, justamente en esta semana en que tantas manifestaciones hubo aquí en la Villa de Merlo con respecto a la Semana de la Mujer. Vamos a decir que el grupo Cactus es un grupo de música de carpintería que buscan ellos transmitir en cada letra y en cada melodía un mensaje que evoque la importancia de revalorizar nuestras raíces ancestrales y así conectarnos con nuestra madre tierra y su espíritu inmanente en todas las cosas. Andrea Alzugaray es la voz y la encargada de los accesorios del grupo. Estudió como psicóloga social, cantante, investigadora sobre la relación entre la voz, el canto y la sanación en la medicina natural ancestral. Desde pequeña siempre ha transitado ámbitos de formación vocal de diversos géneros musicales, participando de grupos experimentales, fusionando toda su historia en este proyecto que permite evocar el poder ancestral de la voz y su mensaje esencial. Va a realizar el cierre interpretando una canción com llamada Mujeres, al ritmo de guitarra y de percusión. Y si querés, Andy, con este micrófono, la recibimos con un aplauso. Hey, 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 hey.
mujer de la tierra, guerrera, fuerte como el árbol que resiste el viento, firme como la montaña más alta. Mujer de la noche, que aúlla la luna desde su vientre, sagrada libertad en la piel, frágil como el colibrí, dulce. Aplauso nuevamente para parte del grupo Cactus, Andrea, y recién nos decían que esta letra es una letra original de la comunidad con, y la música es del grupo Cactus, ¿no? La música también. Bien. Uh-huh. Una versión de ustedes. ¿Podemos dar un aplauso general para despedir a esta mesa de lujo que tuvimos hoy? Con Liliana Bodoc, con Héctor Martínez y María Inés Lanfranchi presentando su libro. Los invito a que los que quieran se acerquen a la mesa para compartir con ellos y para ver los libros. Muchísimas gracias. Gracias.